Escuelitas se reunieron los niños de varias escuelas a escuchar el relato de aquellos hermosos cuentos que tanto nos acompañaron desde años. Vamos a ir a buscar un cuento que nos guste a la biblioteca. Los pequeños buscaron en la biblioteca hasta que decidieron cuál sería el cuento que la seño les leería. Blanca Nieves y los siete enanitos. La seño comenzó a leer y la imagen de Blanca Nieves no estaba. ¡No está! No, toca tierra. Desapareció, chicas. El asombro fue tremendo e inmediatamente buscaron otro cuento en la biblioteca. Cenicienta. Otra vez pasó. La princesa no estaba. No está. ¿Dónde está? Ay, vamos a buscar otro libro. Fueron por otro cuento, La Bella y la Bestia. La seño, un poco preocupada por lo que estaba pasando, comenzó a leer. Y Bella tampoco estaba. Los niños preocupados murmuraban y se preguntaban, ¿dónde estarán las princesas? La seño rápidamente tomó su celular y llamó urgente al capitán de la policía rural. ¿Qué tal? Señor de Luis, no sabe lo que nos pasó en la escuela. Desaparecieron las princesas de los cuentos. Sí. Ah, bueno, usted se comunica. Bueno, el muchas señor gracias. De Luis contestó el llamado y dijo que ya lo investigaría y que se contactaría con el teniente Darío Torres para que colaborara con la búsqueda de las princesas. Bueno, vamos a guardar los libros y vamos a esperar a ver si el policía nos ayuda. Guarden. Pasaron los días y nada se sabía. Un martes 13, mientras los niños estudiaban, alguien golpeó la puerta de la escuelita. Era ella, la bruja Tapita, que había hablado con De Luis y venía para colaborar en la búsqueda. ¡Tapita! Hola chicos, vengo a ayudar a buscar a las princesas. Rápidamente sacó una enorme bola de cristal. Traje la bola para buscar a las princesas. ¿Vamos a buscar a las princesas? Se acercaron los niños a mirar en ella. Bella, Cenicienta, Blancanieves. Y ahí estaban corriendo y jugando las tres hermosas princesas, en un hermoso paisaje verde. Corto y más sorprendente que la desaparición de las princesas, ya que aparecieron en el parque de la escuela. ¿Dónde estamos? A ver, ¿qué es esto? Miraron por todos lados y detrás del gallinero se veían unos trapitos amarillos. Era Bella alimentando a las gallinas. Gallinas y darle de comer a ese pavo que siempre grita. Se escuchó el galopar de un caballo y llegaba Blancanieves. ¡Blancanieves! ¿Qué haces
haces por acá? Blancanieves quería subir a ese hermoso caballo para recorrer el campo. Mi idea es conocer este hermoso caballo y salir, recorrer, que es tan lindo este campo. Observando hacia el otro costado, Cenicienta le estaba dando la mamadera a Mariposa, el ternerito que vive en los alrededores de la escuela. Las princesas contestaron que estaban aburridas porque querían conocer ese lugar donde los chicos jugaban y estudiaban con tanta alegría. Y así los niños y las princesas se hicieron amigos. Tuvieron que despedir. Volvieron a su casa.